Si no, no se da todo por la voluntad de Dios, es muy, muy difícil, digamos, si no hay fe, si no hay esperanza en poder llegar a un trasplante. Esto, te digo honestamente, Pablo, siempre una persona que está, como en lo que a mí me sucedió en el año 96, tiene un bastión fundamental que es la contención familiar. O sea, todos los que están a la vuelta son, digamos, indispensables para que uno pueda estar realmente enfrentándola a la situación. El que se dedica a hacer ese tipo de tarea, o sea, procurar los órganos para ser implantados después en los pacientes que lo necesitan, tiene que tener una doble vocación. La primera vocación es la de médico, y la segunda vocación, que es la más importante, es la de ser solidario y de trabajar, trabajar y trabajar, porque prácticamente ya se convierte en algo más que un sacerdocio, porque esto es una cuestión y una tarea de todos los días. No es una tarea que se lleve a cabo en una oficina. Hay que estar en la trinchera, o sea, hay que estar en los hospitales, en las terapias intensivas y pidiendo, pidiendo y pidiendo. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad. Claro, es en el momento, realmente el momento de la cirugía, cuando yo ya estaba grave en Buenos Aires, es un momento de desarraigo muy fuerte que sufre uno. Es, salir de su medio, salir de su casa, salir del entorno, de la familia, de los amigos, salir de Tafí Viejo. Y en el estado en que yo estaba, que según la obra social era un estado pre-mortem, realmente uno... piensa y logra pasar los días que no tienen límite las horas, porque prácticamente no se mueven las agujas del reloj estando en una lista de espera. Lo que yo quería era, y tenía la plena seguridad de que iba a volver a vivir momentos felices. Me sostenía esa posibilidad de verlos de nuevo a mi hijo, que no lo veía durante mucho tiempo. Y soñar también, si se permitía a uno soñar de verlos adultos, porque la misión de uno como padre es criarlo tal vez a los hijos y verlos grandes, verlo que despeguen de la vida. Desde el año 96, que tenían 5 y 3 años, ya estábamos en el 2003, ya tenían 12 años y 10 años, ya iban creciendo, a la vez que ellos también iban cargando con la cruz de mi patología. Yo no puedo sacarle a un paciente cualquiera un órgano, un riñón, por ejemplo, o el corazón, y ponérselo así nomás porque sí a otro paciente. Por eso, cada vez que se va a hacer una donación y una ablación, se arman listas nuevas. Por ejemplo, hay algunos pacientes que están en lista de espera, que se llama y dicen, no, estoy primero, estoy segundo, ya la vez anterior estaba segundo, ahora en la próxima me toca. No, a lo mejor puede quedar último. ¿Por qué? Porque hay un estudio que se llama de histocompatibilidad. Los órganos se entregan por histocompatibilidad. Si no es compatible ese órgano con el probable receptor, no se puede hacer el implante o la colocación de ese órgano en cualquier persona porque lo va a rechazar en el acto. Yo estaba con una de las manifestaciones de la enfermedad hepática, el hígado, digamos, no soy médico, pero uno se compenetra también con los términos, tiene tres manifestaciones de gravedad hepática. Yo la tuve a las tres, en el año 96, una hemorragia digestiva, y en marzo del 2003 una ascitis muy fuerte, que es la acumulación de líquido en el abdomen. Y la peor de todas se llama encefalopatía, que realmente uno no sabe ni quién es ni por qué vive, se pierde, ¿no? En ese estado estaba yo. El día que realmente fue el regalo de vida para mí, yo estaba más o menos entero de mi mente. A las 6 de la tarde se arrima una enfermera a mi cama y me dice, Héctor,
no tomes ninguna medicación. A las 12 de la noche te tienen que hacer un estudio. Y yo ya comencé a sospechar. Y alrededor de las 7 y media, 8 de la noche, se arrima un médico, uno de los hepatólogos que me veía, y dice, a las 12 de la noche, dice, te llevamos a hacer un estudio. Y yo lo agarro fuerte de la mano y le digo, Omar, le digo, decime la verdad. Me agarra él, él me aprieta la mano y me dice, maestro, me dice, hay un operativo para vos. El tema acá es, el periodismo nos ayuda mucho en la difusión de este tipo de cuestiones, y también hubo una época en que hizo daño. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo una época, un ministro de la presidencia de Menem, que era el doctor Arauz, que hizo toda una campaña en su momento con el famoso Hospital Borda, donde llegó a bajar con helicóptero y todo, que decía que se robaban los enfermos mentales o que ahí los ablacionaban a los enfermos, les sacaban los ojos o el riñón. Y fue toda una campaña que nos hizo, le hizo retroceder los programas de trasplante en el país por lo menos 10 años hacia atrás. Pero en nuestro país es imposible ese tema de hacer trasplante con órganos robados. ¿Por qué? Porque primero que para hacer trasplante no se hace en cualquier clínica, ni se hace en cualquier sanatorio, ni cualquier institución. Necesita una formación, la institución, con gente preparada, desde la mucama hasta el último médico. Me llevaron a la puerta del quirófano, le dije algunas palabras a mi señora, le dije te amo, y que los amaba a mis hijos. Y también recuerdo que cuando entré al quirófano entré cantando. Entré cantando una samba que la canta un amigo mío que se llama Alma Tafiseña. Pareciera que la vida solamente es valiosa cuando tenemos como contracara la muerte previsible, ¿no es cierto? ¿Por qué cree usted que la gente no tiene asimilada la cuestión de que todos finalmente vamos a terminar en esa situación? Yo hice una especie de ejercicio o de experiencia con varios grupos de familia. Tomaba ese grupo familiar y les hacía la pregunta. Primero, si serían donantes. Segundo, si eso se charlaba como sobremesa. ¿Y quiénes sacaban el tema? Generalmente en una sobremesa los papás o las personas mayores no sacan el tema, porque ya tienen cierto temor a la muerte. Son los jóvenes o las personas chiquitas son las que sacan el tema. O ya sea porque en la escuela les acaban de hablar o dar una charla sobre donación de órganos, entonces llegan a la casa y lo plantean en la sobremesa. Pero si no, la gente mayor no lo saca el tema, porque es el temor que tenemos casi todos a morirnos. Bueno, esto ya es lo que me cuentan la familia y el personal. Yo despierto a las 48 horas. A los 2 días de la operación, yo estaba con respirador artificial, y a los 3 días me lo retiran al respirador artificial. Y desde ahí ya comienzo, digamos, a recobrar la coherencia de mi razonamiento, porque ya al tener este hígado nuevo, que estaba funcionando bien, entonces ahí ya comienzo a recordarme yo personalmente, ya no me cuentan, sino que comienzo yo, digamos, a tener mi propia experiencia del recuerdo. Y estuve 14 días en terapia intensiva y después tuve 14 días en una sala especial de recuperación para trasplantado. Prácticamente un mes hasta que me dan el alta. O sea, el alta es algo tan lindo.